esta época, en las épocas de altas temperaturas, se hace mucho hincapié en la ingesta de agua, de líquidos en general. No nos podemos olvidar que el agua es un nutriente esencial. Nuestro cuerpo no puede vivir sin agua. Todas las funciones necesitan del agua para su correcto funcionamiento. En cuanto a la cantidad de agua que se recomienda, en líneas generales se recomiendan 2 litros para la mujer y 2 litros y medio para el hombre. Es el único nutriente que no tiene calorías, que no aporta nada más que agua, precisamente, hidratación. Yo necesito que consumas agua, entonces por ahí reduzco la cantidad de agua sola y empiezo a darle tips. A ver, por ejemplo, prepárate 1 litro de agua y agregale unas gotitas de jugo de limón, agregale unas gotitas de jugo de naranja. Se está usando mucho agregarle hojas de menta, como para darle un cierto gusto. La idea es desterrar bebidas azucaradas. Así que bueno, la idea es tomar de a sorbos, siempre les digo, anden con la botellita. La gente te puede poner todos los peros cuando no está acostumbrada. Entonces, si no es una botellita de medio litro, hay unas bebidas que vienen en botellitas chiquitas de 200 que te entran en un bolsillo, llevan en el bolsillo. Cuando vos sientas que tenés algo que te molesta, te vas a acordar del agua. Entonces, es una forma de hacer de acercar a la gente al consumo, ¿no? Haciendo hincapié en la hidratación, nosotros recomendamos aumentar el consumo de alimentos frescos. El consumo de frutas y verduras, porque son alimentos que tienen en gran parte de su composición es agua, entonces hacemos mucho hincapié en eso. Si bien la alimentación en toda la vida debe tener de todo tipo de alimentos o alimentos variados, implementar o tratar de incorporar alimentos que habitualmente no hacemos, por ejemplo, tenemos mucha disponibilidad de frutas y verduras, muchos colores, entonces. Incorporamos también o aconsejamos el consumo de alimentos crudos en la medida posible. Se recomienda reducir el consumo de grasas en líneas generales. Se ha visto a lo largo del tiempo que la gente tiene una necesidad de informarse. Antes, por ejemplo, no era tan habitual y ahora es muy habitual que aparezcan simplemente porque quiero saber cómo alimentarme, porque quiero conocer qué está bien. No te olvides que con respecto a la alimentación es muy fácil acceder a información que no siempre es fidedigna. Entonces, está bueno que la gente recurra. Acá, hablando de este ámbito, el hospital nos provee una nutricionista que estamos permanentes. Entonces, el acceso a la gente en distintos ámbitos creo que nos permite poder llegar a todos, ¿no? Pero sí ha aumentado las consultas de gente que quiere conocer respecto a la alimentación.